not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. We'll have it all, you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. A todas las seducciones del mal, para que no domine en ustedes el pecado. Renuncie a Satanás, para el príncipe del pecado. Pues así todos los que estamos presentes a cada pregunta vamos a contestar, sí, creen. Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació Dios, fue sepultado, resucitó de los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar por Jesucristo nuestro Señor. La última pregunta a los demás, quiere por tanto que vuestros hijos sean bautizados en la fe de la Iglesia, que todos juntos acabamos de profesar. Bien, se acerca con los niños. Thank you.
foto, después que acabe la ceremonia, por donde quiera, durante la ceremonia, participe. Al final usted no sabe tomar fotos, está todo descuadrado, movida, todo. Acá está, parece un contador. Bien, a ver, ahora, a los niños que han sido bautizados, vamos a ungirlo con el Santo Cristo. Con esta unción, los niños ya no les pertenecen a los papás. ¿A quién le van a pertenecer? A Dios, y que Dios traiga su vida, lo que sea su voluntad. Ahora, la madrina, con sus 12 jóvenes, por acá. Padrino, qué milagro está por acá. Bueno, ahí quemando, ahí, antes que se acá. Señor, está tomando foto. Eso pasa por llegar tarde, no le escuchan indicaciones. Por esta unción queda consagrado para Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los padrinos consuelen la mano. Si él llega con eso, ¿qué le sirve? Tranquilo, ahorita acaba. Bien, se han comprometido la institución y ahora se ratificará el compromiso. La de ayudar a que los niños encuentren el camino que Dios les tiene planteado. Por eso ustedes, padrinos, se comprometen a dar. Hacer luz para la vida a sus ahijados, sí. Se compromete a dar ejemplo de vida a sus ahijados, sí. Y sobre todo se compromete a iluminar con su testimonio cristiano los caminos por aquellos que alguna vez tendrán. Y el padrino prenda la vela de la vida. Ahora ustedes prendan la vela del fuego. Ellos van a prender la vela de ustedes. Y los cuatro se ubican en la banca. Y con su vela. Bien arriba, si no, no sale la foto. A ustedes, padres y padrinos, les confía acrecentar esta luz, que vuestros hijos, iluminados por Cristo, caminen siempre como hijos de la luz y perseverando en la fe, puedan salir con todos los santos al encuentro del Señor. El Señor Jesús le hizo oír a los hombres hablar al mundo. Le conceda su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe, para la alabanza y gloria de Dios Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Buena casualidad. Bien, hay una oración por la cual recibimos siempre a los que se bautizan, la oración más conocida por ser el Padre nuestro, que nos recuerda que nos están entrando no solo a una institución, sino también a una comunidad, donde hay un Dios que quiere ser nuestro Padre. Por eso todos juntos ofrecemos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos.
bendiga a esta madre y alegre su corazón con la esperanza de la vida eterna, alumbrada hoy en sus hijos, para que del mismo modo que le agradece el fruto de sus entrañas, persevere con ellos en constante acción de gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, dispensador de la vida temporal y eterna, bendiga a este Padre para que junto con su esposa sea lo primero que de palabra y obra dé testimonio de la fe ante sus hijos, en Jesucristo nuestro Señor. Padrinos, el Señor Todopoderoso, que nos ha hecho renacer a la vida eterna por el agua y el Espíritu Santo, bendiga estos padrinos para que siempre y en todo lugar sea miembro vivo de su pueblo y conceda la abundancia de su paz a todos aquí presentes, en Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos ir en paz. Gracias, gracias. Ahora sí pueden tomar. Procuremos subir nada ya. Padrinos, pueden ir en algo. Si tú sientes silbo apacible y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan. Se asusta el infiel, se aleja el mal. Siento un ruido de alas, los ángeles vuelan. Confía, hermano, que ha llegado la hora que Dios te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de
señoras y señores, amigas y amigos. Tengan ustedes muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a esta reunión muy familiar, fraterna, un motivo muy especial. El día de hoy celebramos el bautizo de Jacobo y de su hijo. Yo quisiera que por favor nos acompañe con fuertes aplausos para ¿dónde está Jacobo? ¿Vengo para acá? ¿Sí? ¿Cómo? Invitamos a los padres de Jacobo y Yesué, a Luis Padero Oreo, Chico, y Ángela Leario Arias. ¿Quieren moderarlo o bailarlo? Un pequeño aplauso para mi artista. Qué lindo. De mismo modo, invitamos a que nos acompañen los padrinos Jorge de la Cruz Vázquez y Yermín Calderón Obregón. Un aplauso para los nuevos padrinos. Yeah.
padrinos. Por un lado, el padrino a un joven profesional. Tenemos la suerte de conocerlo, un hombre bueno, un hombre sano, trabajador. Y lo que es la mitad, porque en el mundo moderno, ahora los jóvenes a primera edad son profesionales y avanzan. Y hablar de la madrina es hablar de una persona muy linda, solamente por la profesión que ella tiene, sino por sus dotes personales y profesionales. Yasmín, gracias. Gracias, Jorge, por la aceptación. Este padrino, en este caso de mis nietos. ¿Sí? Yo estoy más emocionado que los padres. A continuación, las palabras de Ángela Leaño Arias, la mamita. Fuerte aplauso para ella. Ocurrencias y espero que Dios me dé la dicha.
enraizados, profesionales, salud día. El ser madrina es un honor para mí, la verdad que me dio mucho gusto, mucha alegría cuando me dieron la noticia, pero también es una responsabilidad, ¿verdad? Yo prometo poner todo de mi parte para ser una buena madrina, para poder guiarlos por el bien, sé que Jorgito va a hacer lo mismo, enseñarles el amor y Dios es amor, enseñarles que la paz solo se encuentra con el Señor, ayudarlos a los cuando ellos pierdan la fe, acompañarlos en el camino y guiarlos, creo que esa es la labor de una madrina. Yo sé que hoy que ellos ya confirman su fe con Dios, pues arriba de ustedes está celebrando y acá tenemos que hacer algo, pues humildemente lo mismo, ¿no? Así que espero que sea una noche llena de armonía, de amor y de unión, que todos les pasemos. Gracias. Y lo más lindo es que la madrina va a enseñar con el ejemplo. Y así es una buena profesional, licenciada en psicología. Entonces el consejo está asegurado. Y lo más importante también la seguridad, porque exactamente hace unos días nomás, creo que estamos a un mes exactamente, se acaba de graduar como capitana de la Policía Nacional de Perú. Un aplauso fuerte para nuestra madrina. A Jorgito, yo lo conocí cuando caminaba todavía por las aulas de Cepeda, hace poco por las aulas de la Universidad de Santa Fe de Quipa, y qué alegría me da de saludarlo ahora ya como profesional. La palabra del licenciado Jorge de la Cruz Vázquez, nuestro padrino. ¡Fuertes aplausos! Buenas noches con todos los presentes. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por permitirme tener la dicha de estar aquí presente en este momento tan sublime que es para mí ver a Jacobo y Jesús iniciando, reafirmando su fe ante Dios. Particularmente, y creo que ya con Yasmín estaba muy contento de haber asumido esa reto. Y como dice el señor Luis, qué mejor ejemplo que nosotros que sabemos lo que es superación, lo que sabemos que es estudiar y trabajar, que sabemos que sufrir para hacer algo en la vida. Seguramente con nuestros ejemplos, pues seguiremos, ayudaremos en algo a Jesús, a Pablo, para que sean hombres de bien, bien para construir a sus padres y familia, bien para la sociedad. Como lo dice el señor Luis, ayer vinimos con los de las aulas, con Dios estudiando. Debemos agradecer a esa familia y a por el honor, por confiar en mí. Desde ya les prometo y que no se han equivocado, que yo asumo este rol de ser padrino con mucha responsabilidad. Muchas gracias por ello. Jacobo Josué, en mí encontrarán una persona que puede confiar. Seguramente compartiremos más momentos de alegría y cosas que seguramente de acá a unos años estaremos en su oración, en la felicidad, y en este momento quedará grabado ante todos ustedes. Muchas gracias a todos los presentes por estar acá con nosotros compartiendo este momento tan importante y bueno, espero que se diviertan. Y gracias de Jorgito por tus palabras. Qué bonito. ¿Qué tal? ¿Cómo está familia? Vamos a hacer brindis, ¿sí? Vamos a hacer brindis. Diego. Y vamos a pedir al papacho, al papamijo, ya que papá está hablando, ahora el papá, el papacho joven, ¿sí? Está gritando, ¿eh? Venga por acá, venga papito, para el brindis, sí, una paladita, el brindis, venga por acá.
¿Sí? ¿Sí? No sé qué hace la bonita, pero tiene joven, señor. Cuando se hace 10 años, ¿no? Aplauso para compañero. Bueno, muchas gracias, compadre. Ha sido un gusto muy grande estar acá presente, con la presencia de todos los invitados. Y felices, los padres ya han realizado los sueños de bautizar a mis nietos, y a los compadres, también muy agradecido. Por ese gusto tan grande, quiero brindar en estos momentos por la felicidad de mis nietos, por la felicidad de los padres, por la felicidad de los compadres, de los padrinos, y especialmente, digamos, acá, el compadre Luis. ¡Salud! Un brindis. ¡Salud para ustedes! ¡Salud, salud! ¡Salud! Bien, entonces ahora sí vamos a sentarnos, claro, y vamos a momentos previos para ya iniciar nuestra cena y la fiesta. Pero antes, Ángela ha preparado algo especial para los padrinos, y lo vamos a entregar públicamente, y lo que digo es que no quiere un solo huesito, ¿ah? ¿Eh? Un solo huesito, ¿ah? Es el premio, ¿ah? ¿Eh? Pues Alberto, acuérdate que son dos. Bien, de esta manera, vamos a pues desarrollar una pequeña ceremonia del bautizo de Jacobo y su hijo. Desde ya, pidiéndole a todo poderoso, mil parabienes, muchas felicidades para ellos, para Jacobo y su hijo, y para toda la familia que el día de hoy se encuentra reunida. Por favor, vamos a ver. Angelita, música, maestro, y un chico, van a venir con banda. Y el gloria se llama. Thank you.
Ahí está, qué bonito. Cinco, dos, tres. Thank you.
Desde que llegaste vida, me susurran los silencios, las flores renacen, apenas sube el sol y se ríen del invierno. Desde que llegaste vida, le hemos hecho trampa al tiempo. Mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arrulla como el viento. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti. Mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí una alegría así. Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Llegaste tú. Despierto agradecido, con tu aire yo respiro, tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos. Yo soy el hombre más afortunado,